hecho este introito necesario en función de aquella presentación que recién he escuchado con cierta vergüenza. Vamos a hablar sobre este tema que lo elegí porque me parece que me parece que es de una gran humanidad y trata sobre una adopción, sobre una institución como es la adopción, donde convergen muchísimas situaciones, donde además de darse todo lo que existe dentro del ámbito del derecho de familia, un derecho profundamente sensible, dotado de enorme humanidad. En la adopción se recogen muchos procederes, muchas actuaciones y muchas tensiones que surgen de los intereses que en ella van a tener cabida. Yo quería comenzar, voy a tratar de ser en esto, ajustarme un poco al tiempo habitual en este tipo de conferencias o charlas, para comenzar, bueno, con una referencia necesaria a un instrumento filológico, como es el lenguaje y la etimología, para señalar que adopción viene justamente del latín optare, que nos está indicando esas alternativas distintas que se dan frente a una situación donde se da esta institución. Es fundamentalmente el elegir y el elegir entre distintas cosas. Acá, bueno, vamos a ver que esto es algo que nos está dando una primera aproximación muy justa. Es decir, en la ahí vamos a ver que en la adopción hay una elección, hay una opción, hay un deseo también, es otro de los significados que tiene Tiptionis. Y todo eso se da entre los distintos intereses que, como vemos, van a converger en esta institución. Cuando hablamos de intereses, hablamos de algo que también recurriendo a la etimología, nos está diciendo que sería algo así como ser entre las cosas de alguien. Ser entre las cosas de alguien que importa, algo así como decir, bueno, esto me interesa, por eso usamos la palabra intereses, esto me interesa, esto es algo que me importa. Y acá hay varios sujetos jurídicos que concurren y que le dan importancia a este asunto y que concurren al momento de decidir. La adopción tiene una característica de ser una institución muy antigua. Yo diría que prácticamente nace con la familia. Es decir, hay recorridos que no conocemos de la adopción por su antigüedad. Pero, bueno, el ejemplo clásico es el de Moisés, pero ya mucho antes de esto, el Código de Hammurabi se refería a la adopción. Y estamos hablando de tiempos en los cuales ya existen relatos o testimonios que nos hablan de eso. Y lo que tiene esta institución es que uno la estudia y ve que a pesar de las distintas peripecias por las que ha atravesado, a pesar de tener tantas idas y vueltas, sin embargo permanece. Y lo que es más sintomático, a diferencia quizá de otros campos o terrenos del derecho, y particularmente del derecho de familia, donde existe una mayor estabilidad o un avance quizá en una dirección más unívoca, en el tema de la adopción todavía tenemos grandes situaciones o grandes, yo diría, grandes enigmas sobre cómo llegar a solucionarlos. Es decir, quizá en lugar de ver más claro, en el tiempo vamos viendo las cosas un poco más turbias y nos resulta difícil ver qué es lo que realmente tenemos que escoger como lo mejor.
esa opción de que hablábamos hace un rato se nos traslada al momento de legislar. No voy a referirme a las distintas etapas que se atravesó, es decir, pero es importante señalar que ya desde aquellas épocas remotas, desde la India, que otros señalan como el lugar donde habría tenido su origen, ya se recurría a la adopción para completar algo muy importante del ser humano, que es la necesidad de trascendencia. Es decir, el hombre trascendía y trasciende a través de su descendencia. Quien no te había sido beneficiado por la posibilidad de tener una descendencia, la buscaba a través de este medio sustituto. Y a pesar de que ha tenido algunos otros usos que no han sido precisamente en un sentido tan elevado ni con un sentido religioso, como han sido, por ejemplo, en la antigua Roma, las necesidades políticas a veces de alguno de tener una descendencia para poder aspirar a ciertos cargos políticos, la realidad es que esto ha ido evolucionando y ha ido evolucionando desde un primer momento donde fundamentalmente contemplaba la necesidad de aquel que adoptaba hasta un momento como el actual, donde lo que se procura, y esta es una línea general en materia de minoridad, lo que se procura es justamente el satisfacer el interés de aquel que es deseado, de aquel por el cual se opta. Por eso, en esta opción, o esto de la opción, nosotros tenemos distintas direcciones. Es decir, ¿quién es el que opta? Opta el adoptado difícilmente. Esto nos abre un interrogante muy grande, porque generalmente el adoptado carece de razonabilidad todavía. Es una persona que no tiene discernimiento como para saber qué es lo que puede ser en determinado momento mejor para él. El adoptante sí, sin duda, opta por esta posibilidad, pero esa opción es soberana o es una opción que tiene que estar sujeta al interés de aquel. Y aparece otro sujeto importante en todo esto, que es un sujeto colectivo, que es el Estado. Es decir, ¿cómo interviene el Estado en esta suerte de intereses? Y hay otros intereses más que vamos a ver que aparecen mezclados y que a veces digamos, no se visualizan tanto. O a veces se los pasa por encima, como es el interés fundamentalmente de aquella persona que tiene un lazo biológico con ese hijo que se dé en adopción. Es decir, acá vemos un sujeto que muchas veces es pasado por alto y en la antigüedad sin duda lo era. Es decir, nosotros vemos hablar del adoptante primero. Vemos hablar del adoptado, pero muy difícilmente vemos una referencia a aquel que lo dio en adopción. Es decir, el caso de Moisés también en esto es emblemático. Y esto se ha seguido dando. Pero existen otros intereses también, que los vamos a ver y que tampoco han sido demasiado visualizados, pero que hoy quizá hay que empezar a analizarlos un poco. Por ejemplo, el interés de los hijos naturales cuando se incorpora una adopción y se incorpora a alguien, a una familia que ya está de alguna manera constituido biológicamente. Y ahí entonces tenemos que ver también el interés de los hijos y un conglomerado de intereses que hoy lo veo que está desapareciendo prácticamente de la consideración teórica y de la consideración del derecho de familia, que es el interés familiar. Interés que yo creo que sigue teniendo plena vigencia a pesar de ese individualismo creciente que va dándose en nuestra sociedad, yo diría en todas las relaciones y particularmente que se va dando en el derecho de familia. Es decir, este individualismo a veces desdeña el poder referirse a la familia como un cuerpo, a la familia como un todo. Y yo digo, no hay que desdeñar esa posibilidad ni hay que descartarla, porque si bien estamos de acuerdo en que fundamentalmente hay individuos y en que es al individuo al que debemos apuntar, ese individuo está inmerso dentro de un cúmulo de vinculaciones que se producen dentro de la familia y que de alguna manera lo condicionan y condicionan su comportamiento y que está asumido voluntariamente, es decir, no hay.
familias por obligación. Afortunadamente eso no existe. En una época existían familias por interés. Hoy día, entre yo creo que las evoluciones y la evolución que se ha marcado en el derecho de familia, ha sido sana en ese sentido, porque hoy tenemos, digamos, precisamente relaciones que no se vinculan específicamente con intereses, sobre todo intereses entendidos en sentido egoísta. Es decir, cuando hablamos de interés también tenemos que distinguir. Hay un interés que es interés, digamos, egoísta, y hay otro interés que puede ser altruista, que puede ser incluso un interés, como dicen algunos tratadistas hoy día sobre este tema, un interés basado en el amor o interés en la solidaridad. Entonces, estos intereses se manifiestan en todos estos niveles, se manifiestan a nivel individual y se manifiestan también a nivel de la familia, como cuerpo. En una época figuraba esto, por ejemplo, bueno, en la ley de adopción se hablaba de que se podía incorporar un hijo adoptivo a una familia que ya tenía hijos naturales, siempre y cuando no se perjudicara el interés familiar. Eso salió, es decir, ya prácticamente del interés familiar se habla muy poco, pero yo creo que es un tema que no hay que dejarlo de lado de ninguna manera, porque condiciona la individualidad de todos quienes están en ese cuerpo. Es decir, así como en la sociedad existe un lazo entre los distintos conciudadanos, también lo existe en la familia, entre quienes integran la familia, y que están unidos por ese interés. Cuando hay un interés en una sociedad, se habla del affectio societatis y del interés social, en la familia también existe ese interés. Y eso no es un dato que no es menor dentro de esto que estamos viendo. Dentro de los fines de la familia, tenemos que considerar también esa evolución, y tenemos que considerar cómo evolucionaron hacia fines altruistas, como decía, el interés del menor en primer lugar, pero también el interés de aquellos que se encuentran en situación de adoptabilidad, fundamentalmente de aquellos que por encontrarse abandonados necesitan en ese momento de la solidaridad del cuerpo social. No siempre han sido altruistas los pensamientos respecto de la adopción. Vuelvo a repetir el caso, por ejemplo, de lo que pasaba en Roma, y puedo decir también que en algunos casos lo que había era una necesidad de compañía, una necesidad de contar con alguien que económicamente pudiera colaborar, de alguien que alegrara la vejez. Son todos pensamientos que también surgieron y acompañaron la adopción en un momento como con rango prioritario. Yo diría que posteriormente fueron quedando de lado como motores principales de la adopción, pero no quedaron de lado, todavía existen, aunque se han impuesto los fines más elevados, que son los de acompañar a alguien en su crecimiento, los de culturizar a una persona, darle la posibilidad de acceso a ciertos bienes de la vida a los cuales no tendría acceso si no hubiera sido con la ayuda de las personas que la adoptan. Teniendo en cuenta estos fines que persigue la adopción, creo que tenemos que conceptualizar a la adopción como un valor, es decir, como algo a lo cual debe tenérselo por bueno para el ser humano, por bueno para la sociedad, una institución que realmente le reporta toda una serie de beneficios. En el sentido de evitar el abandono social de estos niños y en el sentido de incorporarlos. Desgraciadamente, los problemas, como les decía, que existieron en alguna época, todavía existen. Si uno analiza y lee, por ejemplo, la obra de los hermanos Masó, Jean-Henri Lyon,
Mazot, ellos hablan y parece que muchos de los problemas que nos traen sobre la adopción son temas que hoy día siguen existiendo, siguen subsistiendo y quizá con más intensidad todavía que antes. Él nos habla de esa posibilidad de incorporar a alguien a una familia, pero también nos habla de esa situación que se crea cuando alguien entrega un hijo y cuando eventualmente vuelve para reclamarlo. Es decir, esto es, yo creo que el nudo, el problema más serio que existe dentro del Instituto de la Adopción. Es mucho lo que se ha escrito y lo que se alega socialmente también en favor y en contra de la adopción. Yo creo que hay un tema que es cardinal en todo esto y que es el tema de cómo se trate la maternidad. Porque a veces ocurre que existen situaciones donde la madre realmente debe entregar a su hijo por una cuestión de pobreza, o a veces hay situaciones en las cuales una madre no se siente capacitada o no quiere asumir la maternidad. Y cuando hablo de la madre también tengo que referirme al padre, es decir, el padre hoy ocupa un lugar muy importante dentro de esta situación que genera la adopción. Y entonces, ¿este funciona? Hola, ¿se escucha? Todos ahora. Bueno, estábamos hablando entonces de la situación que se produce con la familia biológica y la familia adoptiva. Y estamos hablando también de una irrupción del Estado dentro de esta situación y dentro de esta relación, que en una época quizá era demasiado privada. Y en una época demasiado dependía de la voluntad de las personas sin injerencias de ninguna autoridad de control. Es decir, siempre se trató de que esto se fuera incorporando. El Estado aparece como otro de los sujetos con interés en esta situación. Pero yo creo que también en eso a veces existen exageraciones. Y lo que el Estado en algún momento determinaba que estuviera ausente, hoy está, en mi opinión, un poco sobreactuando, sobreactuando porque creo que algo como es el destino de un hijo tiene que tener como protagonista principal a la madre y al padre, obviamente. En un fallo reciente de la Corte Interamericana, Fornerón pone muy claramente en el tapete la situación del padre desposeído de su hijo, del padre al cual le han birlado su hijo, pero particularmente con una actuación lamentable por parte de la madre, y donde se resaltan sus derechos, lamentablemente también con un imposible resarcimiento, salvo en el aspecto económico, porque en el aspecto humano es imposible, después de creo que son 11 años, de haber estado apartado de su hija, de su pequeña hija, que pueda volver a retomar contacto con ella. Y si lo toma, ese contacto va a ser un contacto donde perdió lo mejor de la vida de su hija. El Estado hoy interviene fundamentalmente, y esto también lo vemos, he hablado con el doctor Córdoba, me hacía conocer, de que a veces pegamos un salto y vamos directamente de lo que fue la legislación antigua a el proyecto de reforma del Código. Y efectivamente es así, es decir, nosotros vemos esto como una anticipación de una solución posible. Yo particularmente creo que el proyecto tiene en materia de familia serias deficiencias y me felicitaría de que no saliera como está proyectado, por lo menos en este momento. Es decir, creo que tiene que modificarse en muchos aspectos y particularmente uno de ellos es el de la adopción. Y digo por qué y explico, porque muchos me dirán les extrañará esto. Es decir, yo creo que el registro de adoptantes, y conozco bien cómo funciona este registro, no puede constituirse prácticamente en árbitro único de las adopciones. Creo que hay una deuda social primera que hay que satisfacer, y es la deuda social que existe con las madres.
Estoy de alguna manera un poco cansado de escuchar el argumento de las madres pobres que son expoliadas por los ricos y que toman a sus hijos y que se ven obligadas de alguna manera incluso a entregarlos a veces a cambio de dinero y por eso quienes los obtienen son mercaderes, mercantilizan a los hijos. Y sí es cierto que todo esto ocurre en alguna medida y en algunas situaciones, no creo que se pueda poner como la situación común y usual. Es decir, hay una falla enorme del Estado, porque el Estado, en vez de preocuparse tanto por el registro, quizá tendría que preocuparse más porque no haya madres que tienen que entregar a sus hijos. Es decir, en la adopción, nosotros en las distintas definiciones, no las voy a repetir porque me parecen un poco tediosas, fundamentalmente, cuanto a ver si es un contrato, si es una institución. Es una institución, no hay duda, creo que a esta altura de la vida jurídica nadie lo pone en duda. Pero se menciona la situación en que la madre no puede llevar adelante al hijo. Y acá hay una contradicción enorme. Es decir, si la madre no puede llevar adelante al hijo y se ve obligada a entregarle en adopciones, hay algo que está fallando, hay algo muy importante que está fallando, que es el hecho de posibilitarle a esa madre, como un derecho humano esencial, que pueda llevar adelante esa maternidad con su hijo. Cuando hablo de maternidad, no quiero hablar de maternidad, paternidad, pero ustedes me entienden, saben que cuando hablo de maternidad estoy hablando también de paternidad, fundamentalmente porque también hoy, a partir de estos reconocimientos, como existe en el fallo Fornero, o de esta bendición, que es el ADN, no solamente bendición para conocer y para poder reconocer la identidad de las personas, sino fundamentalmente también porque permite que aquel viejo argumento de que la madre o la mujer era la única víctima con relación al tema de los hijos abandonados, porque el padre los abandonaba y no. Bueno, hoy el padre puede ser perfectamente reconocido y puede ser perfectamente ubicado. Es decir, que la responsabilidad de los hijos ya no es solamente de la madre, sino que se ha trasladado a los progenitores, a ambos. Y en este sentido, creo que es muy importante que cuando nos refiramos al tema de la adopción tengamos en cuenta el tema de la posibilidad de que sean ambos padres o ambos progenitores los que sean responsables por el hijo y a los que se les facilite la posibilidad de llevar adelante esa filiación. Y en cambio de eso, bueno, se hace este discurso y se ataca justamente a aquellos que por ahí en forma particular consiguen que les entreguen un hijo en guarda. Y la guarda aparece hoy como un delito, algo así como tener dólares más o menos. La guarda hoy aparece como un delito social, es decir, la guarda obtenida si no es a través de un juez. Y muchas veces la circunstancia de la vida, y particularmente en zonas del interior, y particularmente en medios a veces humildes, se arregla de otra forma, es decir, no se arregla por una entrega de dinero, ni se arregla simplemente por una cuestión de vecindad, por una cuestión de afecto, por una cuestión de alguien que se ocupa más de una persona por ver a que sus padres atraigan dificultades, más ante la carencia de ayuda por parte del Estado. Entonces, una cosa que creo que hay que distinguir muy bien en todo esto es el derecho natural que tiene la madre, a decidir de alguna manera cuál es la situación en que su hijo va a quedar en el mundo. Es decir, yo distingo por eso, la madre que no tiene vocación por la maternidad es la que normalmente no merece una protección especial del derecho porque evidentemente hay una suerte de confesión paladina de su parte de que no le interesa esa maternidad, de que no le interesa ese hijo al cual en adopción. Y ahí me parece muy bien que el Estado intervenga, y que el Estado intervenga de la mejor forma. Pero cuando se trata de imposibilidad de la madre y lo tiene que dejar por una cuestión de falta de medios o de carencia de medios, creo que en ese caso el Estado tiene que permitir que esa voluntad de la madre tenga un poco más de juego. Porque fíjense ustedes que el único bien que tiene, lo único que en ese momento, o el bien más preciado quizá que tiene en ese momento, que su hijo, ella
prácticamente no puede disponerlo, lo tiene que entregar a quien el Estado le dice que lo entregue, careciendo de toda autonomía con respecto a esa situación. Esto es algo que me parece que no se advierte demasiado cuando se habla y se hace hincapié en esto del comercio de los niños. El comercio de los niños es una cosa ignominiosa y es una cosa que hay que combatirla, y combatirla en serio, no como se combate o se dice que se combate a la trata, que es otra cosa ignominiosa y que también atenta contra la familia, atenta contra los niños muchas veces. Pero, bueno, todo se queda a veces en expresiones de deseo. En materia de adopción, lo fundamental es la ayuda, y esto ya lo recalcaban juristas, me vuelvo a los hermanos Massó, en su tiempo, y se ha detallado la necesidad de la madre de poder aspirar a retener a su hijo, y si no, esas vueltas donde la madre entrega al hijo y después vuelve sobre eso. Es decir, acá lo que tiene que hacerse es tratar de conseguir que se acoplen esfuerzos y que se acoplen voluntades para llevar adelante ese chico. Si nosotros le estamos imponiendo a una madre, una persona totalmente desconocida, que de alguna manera es la que va a recibir ese hijo contra la voluntad de ella, estamos generando un antagonismo. Estos antagonismos socialmente generan frustraciones, en definitiva hostilidades, y generan una sociedad desarmónica. Acá, inarmónica. Lo que tiene que existir es una colaboración. Y el Estado tiene que facilitar esa colaboración y no ponerse como árbitro de esa situación. Yo tengo cerca y muchas veces he escuchado estos alegatos con relación a la venta de niños y la necesidad entonces de que el Estado intervenga con el registro. Pero lo que veo es que se desconoce totalmente a la madre. Es decir, acá no estamos hablando de grandes intereses. Los intereses grandes pueden estar en la trata. No están en esto de la adopción, donde se trata a veces de proteger tanto al niño que se olvida de ciertas cosas que son esenciales para él, como son, por ejemplo, los primeros meses de vida, es decir, al chico arrancándolo de la madre y dejándolo de alguna manera en una suerte de estado de hibernación hasta tanto se decide quién va a ser aquel que lo va a recibir como adoptivo o en guarda. Ese chico está sufriendo enormemente esos primeros instantes de su vida, donde quizás se determine el resto de su personalidad para siempre. Es decir, esto lo deja muy marcado. La identidad se va construyendo. La identidad no es solamente esa identidad de origen, que es la que en este momento está muy cuidada. Hay que también, y en el caso de la adopción sobre todo, ver la identidad que se va haciendo con el transcurso de esa vida en la sociedad. La identidad no como foto, sino como película, la identidad dinámica. Y en esto entonces es muy importante poder asegurar ese tránsito de la madre a quien lo vaya a tener al chico después en adopción o en guarda, pero sin que haya demasiadas interrupciones. Yo a veces, y en este tema es particularmente interesante ver cómo hay personas bien intencionadas que a veces tratan de actuar como hogares de tránsito, como hogares intermedios, y al chico en realidad eso no le hace bien. El chico es tratado como un paquete, llevado de una casa a otra, es arrancado de un afecto, cuando empieza a vincularse con un afecto lo desvinculan. Es decir, todos estos temas son temas que hoy se están mecanizando un poco a través de este instrumento que es el registro. Se trata de lo que se trata de hacer es acelerar el tránsito, y se trata de decir que los juicios sean más expeditivos, más rápidos. Pero una de las cosas que yo veo también, que no me parece que tendría que ser tan así, es, por ejemplo, la recurrencia a la familia extensa. A veces cuando una persona decide desprenderse del hijo, no es porque los familiares hayan pedido, mira, yo te ayudo, sino porque se encuentra sola y nadie le da una ayuda. Entonces, a veces esa recurrencia y ese estudio y todo ese transcurrir de la familia extensa, lo único que logra es simplemente alejar las posibilidades del chico de
una ubicación en una familia, digamos, que lo tome desde el momento y que incluso hasta mantenga un contacto con su madre, en el sentido que la madre se va a sentir satisfecha de que su hijo va a estar bien, de que su hijo va a tener un futuro promisorio, que no lo va a tener con ella, pero sí lo tiene con ella. Entonces, esto me parece que es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque, vuelvo a repetir, yo creo que el registro de adoptantes es un instrumento útil, y es un instrumento muy útil, pero no lo sacralicemos, no lo pongamos como algo que es una suerte de gurú o este lugar al cual hay que recurrir para que dé todas las soluciones en problemas tan humanos como este. Creo que tenemos que tener en cuenta muchas circunstancias y no solamente partir de una presunción de que todo lo que no se hace a través del registro es venta o es mercantilización del chico. Estas situaciones, hay cosas que yo no entiendo a veces realmente y por qué existen de esa forma. Cuando se habla de los abortos y se dice que los abortos los pueden hacer las mujeres ricas y las mujeres pobres, en cambio se las priva y se las criminaliza. Yo digo, ¿por qué no se criminaliza a todos los que hacen abortos? Es decir, acá no es cuestión de, más allá de si está bien o está mal criminalizado, es otra cosa distinta. Pero es lo que digo, ¿por qué en ese caso no se toman precauciones respecto de todos? El Estado mismo está diciendo, acá hay una injusticia porque esto se persigue en este ámbito, ¿no? O los ladrones de gallinas se persiguen en este ámbito y no en el otro. Bueno, el Estado tiene que suplir esa situación y ir a los focos, digamos, delictivos, que son más determinantes a veces precisamente por ese poder, y no buscar soluciones o salidas, que yo lamentablemente creo que se están recurriendo en muchos aspectos. También con el tema de la liberalización de la droga pasa algo similar, y algo así pasa con la adopción. ¿Y por qué me refiero a esto con la droga? Porque quienes consumen droga, fundamentalmente, son los niveles más bajos. Los niveles más altos lo hacen de una forma controlada o con cierta posibilidad de ejercer una voluntad. En los sectores bajos se va la droga como sin ninguna posibilidad de ejercitar una voluntad, porque es algo que lo tienen ahí al alcance de la mano y es una evasión que se le da en ese momento. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es dar auxilio a estos sectores para que estos sectores no se vean en la necesidad de tener que recurrir a situaciones como son las de consumir droga, como son las de ir y recurrir al aborto. Fíjense, por ejemplo, en este tema del aborto, ¿a la madre qué alternativa se le da? A la madre se le dice, mira, vos vas a tener este chico y no lo vas a poder llevar adelante. Entonces, la primera solución que tenés que tener a la vista es el aborto, abortarlo. Porque el Estado no te va a dar una ayuda ni te va a venir a auxiliar en esta situación de incertidumbre que tenés sobre si tenerlo o no tenerlo. Ahora, si vos querés de alguna manera acompañar a tu hijo en esta situación y ver en manos de qué persona ese hijo va a seguir adelante con su vida, tampoco te voy a dar esa posibilidad, sino que vengo y te saco el hijo. Yo, Estado, vengo y te lo saco para entregarlo a aquel que el registro me dice que tengo que entregar. Es decir, vos tenés esas dos posibilidades. De cualquiera de las dos lo perdés. En una lo perdés abortándolo, en otra lo perdés en manos del registro. En última instancia tenés la alternativa de la familia extensa, a la cual vamos a investigar durante un tiempo para ver qué posibilidades hay de que lo tenga y qué sé yo. Y una vez que está determinado que no puede ser, si vos persistís en que no lo podés tener, lo sacó y se lo llevó a esa familia. Es decir, esto es poco toscamente tratado el tema este. Creo que por eso, y cuando hablo de entrecruzamiento de intereses, y ahí estoy tratando un poco de hilvanar más esto, cuando hablo de entrecruzamiento de intereses, son esos los intereses que se ven. Es decir, ¿cuál es el interés del Estado? Que no haya delitos. Fíjense que en Fornerón, por ejemplo, se le critica al Estado el que no haya una legislación que castigue aquellos casos en los cuales alguien se apodera de un chico o alguien de alguna manera está quitándole un derecho a otro, como es el de la paternidad.
Entonces el Estado quiere intervenir, y quiere intervenir blanqueando, transparentando las entregas de los chicos. Pero interviene de una forma que en mi concepto es contraria a una autonomía elemental de las personas que tiene que existir, como es la de manejarse y tener injerencia en cuanto al destino de su hijo. El adoptante, o quien pretende ser adoptante, va a tener también un interés muy grande que en algunos casos, bueno, lamentablemente lo ha tenido a través de situaciones en las cuales se producen hechos de corrupción, como son la compra de chicos, comerciantes inescrupulosos. Pero en otros casos va a depender de un registro donde también hay una suerte de tómbola y donde no tiene un contacto primario con la madre, sino que todo lo contrario, el registro está hecho para que la madre sea lo más ajena posible a esa situación, para que la madre no tome ningún contacto, algo así como lo que pasaba cuando se propugnaba la legitimación adoptiva o en las épocas en que a los chicos se les impedía el acceso a la información sobre cuál es su identidad, o no se les contaba, o se les sí, llanamente se les decía que no. Fíjense que en esto también hay, advierto en el proyecto de código, una situación contradictoria, porque se hace todo lo necesario para que se pueda llegar a conocer la identidad del chico, se le genera un derecho al chico a esa identidad. Pero por otro lado, en situaciones como por ejemplo, bueno, la de la fecundación asistida, se le impide ese acceso al conocimiento genético de sus padres, se le dificulta enormemente. Es decir que hay actitudes que son contradictorias. Acá pasa lo mismo. Es decir, por un lado, se le da la posibilidad de la adopción como una vinculación, digamos, con lo que es para él la posibilidad de cultura, la posibilidad de crecimiento, de educación, de afecto fundamentalmente. Quizá esta palabra es una palabra que tendría que existir mucho más tratándose de la adopción, pero no existe. Y quizá no se busca a veces el afecto, se buscan elementos objetivos. Ese afecto, cuando la madre realmente se encuentra motivada a desprenderse de su hijo por razones económicas o por razones que son ajenas a ella, no por su pura voluntad, necesita dejar y volcar en ese hijo el afecto que el hijo va a recibir y va a transmitir a su vez a quienes lo reciben en una interinfluencia que es hermoso y excelso que hay en esta institución. Es decir, esa generosidad que existe en cuanto a transmitir a alguien parte de lo que es uno, a poner en alguien esperanzas de que esa persona pueda llegar a ser una persona, un individuo autónomo. Y por otro lado, en la madre, también esa voluntad, esa intención de que su hijo también tenga una vida mejor que la que tendría con ella. Pero yo creo que todos estos intereses, y cuando yo digo que hay intereses, pareciera uno que enseguida que ve conflictos por todos lados. Y los conflictos a veces se producen, pero se producen cuando esos intereses no se armonizan. Lo que hay que buscar es la armonía de los intereses. Esto es un poco también lo que sucede en otros aspectos y en otros terrenos, como el de la violencia familiar, donde prácticamente y cada vez más voy viendo una situación donde en realidad lo que se agudiza es el conflicto y donde se pone una solución drástica a situaciones que tendrían que ser tratadas de otra forma y además fundamentalmente en sus causas. Es decir, acá no se ataca nunca las causas. Nunca se ataca, por ejemplo, en la adopción, las causas, como no se lo hace en la violencia, no se atacan las causas de la violencia. Acá tampoco se, no, hay violencia escolar, hay violencia en las canchas, en los deportes, hay violencia en el tránsito, hay violencia por todos lados, pero pretenden que la familia no exista violencia. Y si existe, se toman soluciones drásticas y no existe ninguna posibilidad de mediación. Cuando realmente habría que tratar de actuar sobre todos esos frentes de una manera distinta.
yo diría fundamentalmente a través del colegio, que es donde se producen las primeras violencias y donde el Estado se muestra totalmente presente. Y con el tema de la adopción pasa exactamente lo mismo, es decir, no hay educación para esa gente que por ahí está en medios, que son humildes, pero que es gente que puede perfectamente pensar y razonar en estas circunstancias y a la cual se le van a dar los elementos como para determinar cómo es que puede seguir adelante en su vida con una relación difícil como es una maternidad, por ahí quizá no querida, o aunque querida, después que no se puede proseguir. Yo tampoco en esto, a veces creo que la maternidad de no querida, si fuera por la maternidad de no querida, lamentablemente creo que andaría medio mundo o más de medio mundo a veces con problemas psicológicos de todo tipo a raíz de esas maternidades no queridas y familias. Yo creo que la maternidad, como la paternidad, son situaciones que se asumen con mucha alegría y con mucho amor, y que hay que asumirlas de esa manera. Porque estamos trayendo una persona al mundo, estamos teniendo toda una perspectiva enorme de llevar adelante algo que quizás es la aventura más importante de nuestra vida, no tomada como aventura, con un final incierto, sino aventura en el sentido de todos los desafíos que hay que vencer para llevarlo adelante. Y de eso se priva a aquellas personas a las cuales se las induce de alguna manera a abortar o se las priva de su hijo por imposibilidad de tenerlo. Hay algunas cosas que me gustaría también decir, que ya había traído demasiado material preparado, pero en la inminencia de la reforma creo que tenemos que pensar mucho en cuál es la situación de la adopción, y creo que tenemos que pensar mucho en eso de restringir al registro de adoptantes el ser el árbitro y el señor del destino de aquellos hijos que se dejan o que se alejan de sus padres. Creo que hay que darle un mayor protagonismo. Creo que hay que darle medios. Es decir, es una realmente una algo muy, muy duro. Yo quería leerles algo que alguien escribió con mucha sabiduría, con mucha experiencia también. Es una exdirectora general de Familia y Minoridad de la provincia de Salta y defensora de incapaces, la doctora Teresa Rube. He visto en pocos lugares, he visto la sabiduría que hay en estas palabras y la resolución casi integral del problema de la adopción. Y la solución casi integral también de aquellos casos en los cuales se presume, digamos, que la madre no tiene interés en una determinada maternidad. Entonces tal vez sea cierto que al hablar de adopción importa hablar del silencio de políticas sociales eficaces que habiliten a los habitantes a ser personas, a ejercer su condición humana en dignidad. De allí la inexcusable e imprescindible necesidad de buscar la certeza de que esta genitora singular ha decidido entregar a su niño, que no quiere implicarse a pesar de habérsele ofrecido y suministrado los recursos de todo orden que constituyen ese piso de despegue del que antes hablaba. Porque su pobreza, en este caso, es la falta de deseo de ser madre. ¿Para qué? Como Mendizábal Ossés, un especialista en derechos de minoridad, decía, la adopción sea una institución ético-jurídica. Esta es la primera imprescindible verificación, la actitud de la genitora. Solo a partir de esta convicción compartida desde todos los saberes intervinientes, podremos construir los cimientos del Instituto de la Adopción y la primera, pero no la única, transparencia. Solo a partir de esta primera seguridad podremos empezar a pensar en la adopción
como la mejor estrategia de defensa y garantía de los derechos de la infancia. Creo que acá está expresado perfectamente todo lo que implica esta situación por la cual se llega a la adopción. Es decir, determinar si la madre lo quiere o no lo quiere al hijo realmente, pero para decir si no lo quiere, ofrecerle todos los elementos posibles como para que lleve adelante esa maternidad. ¿Cuáles son las ventajas que conlleva el que sean los propios padres del niño que se entreguen guarda quienes elijan al guardador? Es decir, acá de alguna manera, yo vuelvo a repetir, yo no estoy hablando del registro como algo inútil. El registro es algo muy rico, pero en la medida en que no pretenda sustituir totalmente la voluntad de la madre. Los padres del niño que entregan en guarda, eligiendo al guardador, no se convierten en convidados de piedra, sino en principales protagonistas y motor de algo tan trascendente como es el acto que marca el destino de su hijo. Van a sentirse más confortados sabiendo en qué familia se va a integrar su hijo. En lo que sería una suerte de aplicación de la doctrina del acto propio y más en general del principio de la buena fe, los progenitores que encomiendan a su hijo libremente otra familia para que el niño se integre con ella, no podrían volver sobre sus pasos en perjuicio del interés del mismo. Se posibilita una mejor eventual relación entre la familia biológica y la adoptiva, porque existió ese puente. Las posibilidades de que se intente arrancar el niño de la familia adoptante se torna más improbable, lo que contribuirá a la seguridad de todos los interesados y, por supuesto, en primer lugar, del propio niño. Existirá una sensible contribución a la paz social. En esto le decía, todo lo que sea arrancar un hijo de la madre, quizá es la suma violencia, y arrancarlo contra su voluntad para entregarlo a alguien que ella no quiere o no ha participado, es para mí una violencia. Los progenitores, por último, van a tener una mayor posibilidad de visualizar los pasos de su hijo. Yo entonces quiero terminar diciendo, los intereses que existen en todo esto, que les referí quizá un poco, un tema muy extenso, tendría que haberlo tratado un poco más de tiempo, pero no quiero cansarlos ni abusar del tiempo que me han concedido. Estos intereses entrecruzados se pueden armonizar, y cuando se armonizan resulta lo mejor para todos, resulta lo mejor para el Estado, resulta lo mejor para el niño, resulta lo mejor para la familia adoptante, resulta lo mejor para aquellos que entregan en adopción, resulta lo mejor para los hijos que eventualmente pueden ser hermanos del adoptado, es decir, quienes lo reciben dentro de su hogar. Todos se benefician porque esa solución armónica es la que va a traer paz social precisamente a todos estos elementos, y la sociedad se va a organizar mucho mejor. Para terminar, lo que está en el epicentro del cuestionamiento de la adopción no es la dialéctica pobreza-riqueza, sino la falta de políticas sociales y concretamente de asistencia del Estado para subvenir las necesidades de crianza de los hijos. El problema no puede ser objeto de reduccionismos facilistas, están a la moda ciertos reduccionismos hoy día, lamentablemente, anclados en el inveterado argumento de que los ricos compran hijos a los pobres, sino que lo que asume carácter de perentorio es brindar a los pobres la ayuda indispensable para que no tengan necesidad de vender a sus hijos y, en definitiva, que haya pobres menos pobres, lo cual producirá automáticamente que haya ricos menos ricos. Es decir, tener riqueza, redistribuir, usar más de la solidaridad en este momento, bueno, donde justamente hablamos tanto de este advenimiento de un papa que hace hincapié en la solidaridad, hace hincapié en la pobreza, hace hincapié en el dejar de alguna manera la riqueza, que empecemos también por esta redistribución que a veces implica el llevar justicia social para evitar estas situaciones y evitar que estas situaciones se transformen en instrumentos de discordia.
y todo ello también sin perjuicio de señalar que es una simplificación inadmisible que solo los ricos busquen la adopción, porque la mayoría de quienes procuran acceder a una adopción resultan ser gente como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros, gente humilde que simplemente lo que quiere es conformar una familia. Yo les agradezco, les pido disculpas un poco por algún desorden en algún momento, pero he tratado de comprimir todo esto. No quiero que el mensaje llegue a ustedes cambiado, por eso quiero tratar de resaltar en primer lugar la figura de la madre, la figura del hijo como sujeto de derechos en todo momento, no como mercancía que es traspasada, ni como paquete que es transferido de una familia a otra, de una casa a otra. Respetar a aquellos que quieren tener un hijo por la vía de la adopción y fundamentalmente hacer que se convierta no en una carga para el Estado y en algo molesto para el Estado, sino en algo positivo para el Estado, porque sería el mejor reaseguro y la mejor garantía de que en el futuro puedan tener ciudadanos útiles y ciudadanos que se comporten a la altura de lo que una comunidad organizada espera. Gracias.